para mezclarlo con leche, hacer un flan o bien comerlo como postre. El plátano se vistió de protagonista en la entrega del IPC de julio. La banana elevó su valor en un 30%, transformándose así en el producto que más subió de precio durante el séptimo mes del año. ¿Lo compra siempre? Siempre, ya, siempre compro plátano, porque llegan mis nietos a la casa y tengo cualquier cosita que ofrecerle. Hago un engañito. ¿Qué vale 1.500 el kilo? ¿1.500 el kilo? Sí, bastante. Sobre todo los niños consumen harta fruta y sí, se ha subido, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, está subido bastante el plátano, pero ahí a la vueltecita están un poco más baratos. Plátano que durante los últimos 12 meses han elevado su valor en un 49%, pero que está detrás de esta alza. A las graves inundaciones que afectaron a Guayaquil en Ecuador, se sumó la aparición de la cochinilla, una plaga que afecta al banano y complica su entrada a Chile. La semana pasada estaba nevando ya en Ecuador, imagínate que es lo que nunca ha pasado. Y el otro tema es un tema de inversión de los bichos, que es la cochinilla, que no deja ingresar la fruta a Chile, y la que ingresa con un extra costo que tenemos que saber asumirla para poder ingresarla y poder venderla. Los alimentos y los combustibles explicaron buena parte de las alzas en los precios durante julio. El IPC llegó al 1,4%, situándose por encima de los pronósticos que tenían los expertos. Julio fue el momento en que se produjo el pic en materia de valor del dólar. Fue un periodo de pic también en el aumento de precios de los combustibles. Me parece que algo así como el 40% de la inflación del mes de julio está explicada por el componente de transporte y en particular de combustible. La inflación en 12 meses llegó al 13,1%, el nivel más alto desde 1994, y que para un expresidente del Banco Central recién llegará a la meta de 3% que tiene la autoridad hacia el 2024. La política monetaria, como decía al comienzo, actúa con rezago. Ya. Toma tiempo. Este es un antibiótico retardado. O sea, entonces lo que vamos a ver de aquí para adelante es de que la inflación va a ir cediendo. Yo creo que el próximo año vamos a tener una inflación entre 4 y 5 y el año siguiente iremos moviéndonos hacia el 3. Alzas que complican el bolsillo de los chilenos, ya que el aceite, la harina, las carnes, el azúcar, el pan y la leche también se ubican dentro de los productos que más han subido de precio, lo que genera también inquietud en la industria de los supermercados. Nosotros como gremio lo que hemos hecho es trabajar en conjunto con las autoridades por identificar qué cosas estarían contribuyendo, ¿cierto? O que por lo menos de trabajarlo mejor en términos de, por ejemplo, temas logísticos o los turnos de los transportistas, qué cosas se pueden trabajar junto con la autoridad para que como industria como un todo podamos reducir esos o resolver esos cuellos de botella que estarían también contribuyendo a costos, básicamente. La única buena noticia vino con el vestuario y el calzado, el único ítem de la canasta básica de los chilenos que redujo su precio durante julio.